Es importante subrayar, digamos, de que debe ser necesariamente un pensamiento, una decisión y un sostenimiento desde la perspectiva del Estado, digamos. Fundamentalmente porque pensar la incorporación de las TICs en el ámbito educativo es una decisión política y pedagógica. Es decir, uno tiene un modelo de infancia y un modelo de educación en el contexto del cual se piensa esta incorporación. Yo creo que la medida en que como Estado, y digo, por supuesto, por un lado la gestión, pero también por otro lado las instituciones que somos Estado, tenemos que plantearnos el desafío de sostener estas experiencias e ir detectando y evaluando cuáles son las dificultades concretas para que esto verdaderamente sea transformador. Y también ubicarnos en claro a dónde queremos ir. Y en ese lugar, y en ese objetivo, ¿a qué lugar van a ir incorporándose las TIC? Menciono este ejemplo en una de esas, me sirve para explicarme. Nosotros arrancábamos al principio, los primeros años, bueno, la incorporación a lo pedagógico. Este año nosotros estamos trabajando en esta escuela en particular, en la digitalización de los legajos, es decir, en cómo las TIC comienzan a entrar en la parte de la gestión en diferentes niveles. Digo, yo creo que si esta transformación la logramos potenciar y la logramos limpiar de los errores que ha habido, que seguro tuvimos, digamos, puertas adentro de la escuela, pero también pensando desde la gestión qué errores se cometieron. Creo que si logramos pulir eso, vamos a lograr, en el ámbito de la educación especial, por ejemplo, potenciar las posibilidades de inclusión de los pibes a los ámbitos institucionales y sociales. Donde hasta el momento no se han podido sostener esos procesos de inclusión porque no se han contado con las herramientas para poder potenciar eso que en determinado niño no aparecía ligado a la lectoescritura o a los formatos tradicionales en que se estructura la ciencia y los conocimientos, ¿no? Y que quizá poniendo a jugar una herramienta de otro tipo, aparece la posibilidad de que una persona con discapacidad o con capacidad que quizá no es igual a la que al otro que sí se destaca en ese aspecto, puede cumplir un rol social, un rol laboral, un rol institucional. Me parece que el norte un poco tiene que ver con eso, digamos, con que funcionen como una rampa digital, digamos, de algún modo. Que permita ir achicando esas distancias que hay para poder acceder a, fundamentalmente cuando hablamos de infancia, por supuesto, y juventud, a los derechos, ¿no? De que esté garantizado eso. No, no se trata de reducir la idea de decir una computadora de por sí va a garantizar un derecho, pero sí puede fortalecer el derecho a la educación en primer lugar y lograr el acceso al conocimiento, digamos, que como centralidad pedagógica. Pero asimismo ir diseñando posibilidades, por supuesto a cada pibe, esto es uno a uno, para que en la trayectoria educativa y en la trayectoria de vida de cada chico aparezcan esas herramientas que permitan sostener ese proceso que aparece como a los tumbos, con dificultades de sostener, que comúnmente lo llamamos inclusión, ¿no? Pero que aparece como una palabra tan grande, digamos, y que uno a veces dice, bueno, yo no puedo garantizar la inclusión de, bueno, no, no podemos garantizar a priori eso, pero sí podemos ir diseñando pequeños rituales, pequeños momentos, pequeñas decisiones que hagan a que un camino esté más fortalecido. Creo que a ese lugar pueden venir las tecnologías, ¿no?